Hello, good evening. Good evening, teacher. Good Hey, Okay, teacher. guys. Tell me. Ahora en un grupo me deja con Brenda Verónica, que nunca he pasado con ella. Con Brenda. No tengo control, fíjate, como ahí. Gracias a Dios, teacher. All right, guys. Démosle un minuto, les voy a dar un minuto. Okay. Ya le puedo mandar un mensaje. Okay, hello everyone. Good evening. Let's take attendance. Okay, today is the 29th. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, this is class number 8. Okay, Adriana Isabel. Okay, Ana Beatriz. Present. Brenda Verónica. Present. Brian Alberto. Carlos Ernesto. Carlos Ernesto, también no. Dora Alicia. Present. Fernando Daniel. Present. Okay, thank you. Right. Guillermo Antonio Estrada. Guillermo Antonio. Present. Thank you. José Moisés Díaz. Present. Okay. Kelly Maritza. Kelly. Present. Ahí está. Present. Okay. Kerin Alexander. Moisés Adalberto Reyana. Present. Raúl Abdiel, Ronald Emerson, Sergio Rodrigo, present, Walter Samuel Estrada, Walter, ¿estás ahí? Present. Okay, necesito que enciendan las cámaras, please.
Yaritza Beatriz. Present. Yesenia Beatriz. Yolanda Hernández. Present. Okay, thank you, Yolanda. And Zoila Esmeralda. Okay, alguien que no llame? Okay. All right, very good, guys. Let's go ahead and let's go to the guide. Okay, so I'm going to continue the simple present. We're going to continue that, but I want to give you something extra, which is time, okay? Le voy a enseñar cómo decir tiempo en inglés, okay? No es solamente la hora digital, sino la hora de reloj, okay? All right. So, vocabulary in English, right? Clock es lo que ven en la pared, ¿sí? El reloj de pared, clock. Y el reloj de mano, watch. Okay? Watch. Right? Lo que me pongo en la muñeca, watch. Lo que pongo en la pared, lo que veo ahí, clock. Okay? Very good. So, clock, we have time. You have two types of times. Then in digital time. Okay? Or you have, yo le digo clock time, right? Porque es lo que veo en la pared, clock time, okay? So digital time is very easy, right? Es bien fácil, sí, es lo que tenemos en los celulares, en la computadora, lo que vemos en la televisión, digital time, sí? For example, right now in English, I can say it's 8:07, okay? So in English, I can say it's 8:07. I want you to use O when you see a zero, okay? Zero, no vamos a decir zero, el cero, sino que vamos a decir como la letra O, okay? Como la letra, okay? Vamos a decir 8:07. 8:07, okay? Another example, for example, en una hora sería 9:07. Okay. Another example. For example, I have a meeting at 7:05. 7:05. Okay. So, el cero no vamos a decir cero, sino que vamos a decir o. Okay. Y ya de Lo demás de la hora digital es bien fácil, ¿verdad? Simplemente digo los dos números. 8:25. Okay. Or, for example, 8:45. Simplemente hago una pausa, ¿sí? Okay. All right, very good. Pero no todo es hora digital. Por veces tenemos relojes, ¿sí? De mano, ¿sí? Por ejemplo, como estos. Okay, so I want to show you how to say it in English. Es como decimos en español, 7:55. How do you say it in English, right? Esa hora, yo le llamo clock time, ¿sí? All right, so let me show you here. This is going to help you to understand that, okay? So first, you have to divide the time in half, okay? Tienen que hacer esta división primero, ¿sí? Ya todos saben, ¿verdad? 60 minutos, 5, 10, 15, 20, ¿verdad? Lo que sea. ¿Sí? Ok, ya aprendimos los números. Entonces, yo sé que ustedes pueden contar ya del 1 al 60. Ok. So, quiero que noten primero que aquí, cabal cuando está en punto, es como lo que yo digo en español, ¿verdad? 8 en punto. En inglés sería la palabra o'clock. Right? ¿A qué hora es la clase? 8:00. Okay. 8:00. Right. We finish at 10:00. 10:00. Okay. Very good. Now, todo lo que está en esta zona amarilla que se ve, que dice past, cuando digamos que la aguja estaría, la aguja grande estaría, digamos, aquí, right? No, la chiquita, perdón. Acá. Y la grande estaría acá. ¿Sí? ¿Qué hora serían?
voy a decirlo de esta forma. Voy a decir 5 past 2. Okay. Puede ser AM o PM, ahí el contexto indica, ¿sí? 5 past 2. Es decir, 5 minutos pasadas las 2. Okay. 5 past 2. Okay. Hay otra palabra también que es normal usarla. After. Okay. En vez de usar past, pueden también usar after. 5 after 2. Okay. También se usan las dos. 5 past 2. 5 after 2. Okay. Very good. ¿Preguntas hasta acá? Questions? Okay. Right. Mi aguja chiquita está allí, que sería la 1, ¿sí? La grande está cabal acá. Okay. Entonces, es la 1:15. 1:15. Right. But I can also say, right? Is, it's, voy a usar el verb to be, it's, 1:15. Do you see? It's 1:15. Okay. So pueden usar esta palabra quarter. Okay. All right. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Bueno. ¿Qué pasa cuando la aguja grande está justo en 30 minutos? So, por ejemplo, aquí está la aguja grande y la aguja chiquita está acá. Okay. So, what is it? Right? It is 1:30, right? Hora digital es bien fácil. 1:30. Solo digo 1 y después el otro número juntos, 1:30. Okay. But I can also say it's 1:30. It's 1:30. Okay. It's 1:30. All right. Questions? Right? Sería válido. Oh. Mm-hmm. Perdón, Sergio. Mm-hmm. Sería válido si, aunque esté leyendo este reloj, uh-huh. El o'clock, vea, uh-huh. Lo diga, no lo diga así con el past, sino que uh-huh. solo diga exacto, como la sí. 1:30 uh-huh. p.m. Sí, sí, está bien, está bien. Si, ah. tú, por ejemplo, tu reloj de mano es así, ¿verdad? Es de uh-huh. el clock. Entonces, uh-huh. sí, watch. Entonces, tú no quieres dar esa hora, tú puedes dar hora digital, está bien, no hay problema, ¿sí? Pero puede que alguien te dé este tipo de hora. Ok. Ok, now, todos hasta ahí, ¿verdad? La primera mitad es past o, ¿cuál otra palabra dije que se puede usar? Oh. After. After quiere decir después. After. Ok. Very good. Ahora vamos a la otra mitad. Ok. So, todo de 30 minutos hacia 60 minutos, la segunda mitad, vamos a usar la preposición to, okay? So, for example, right? La mano chiquita está ahí, indicando la una, y la otra está acá, okay? Voy a decir, it's 1:15. Perdón. It's 1:45. A la siguiente hora, que sería 2. Okay. So en realidad la mano estaría más como hacia las 2. ¿Sí? Estaría por aquí. La mano chiquita, ¿sí? So voy a decir, it's 1:45. ¿Sí? Eso es lo que falta para llegar a la siguiente hora. Okay. Another example. Let me see. Right? For example, la mano chiquita está aquí indicando las 4. Sí, casi las 4. Y esta está acá. La grande.
¿Cuál sería la hora? ¿Qué sería la hora? It's what? It's 10. Quarter. No, 10. 10 to 4. Correct, right? Lo que estoy diciendo es que faltan 10 para acá, right? So el espacio que está entre acá, eso es lo que estoy indicando, son 10 minutes, 10 to 4. Okay. Very good. Let's see, another example, right? Aquí está la mano chiquita indicando casi las 8, ¿sí? Y esta está aquí, la grande. What time is it? Mm-hmm. It's 25 to 8. To 8, correct. Mm-hmm. Puedes escribir el número, puedes describirlo, hacer de esta forma. Yo, para no escribir mucho, lo estoy diciendo de esta forma, ¿sí? Pero estamos usando el sistema de clock, right? Okay, preguntas, questions? Y ahí solamente se le agrega si es PM o AM. Mm-hmm. Sí, el contexto también, ¿verdad? Si alguien te pide la hora afuera, ¿verdad? Sabemos que es en la tarde o en la mañana, okay? Very good. Okay, veamos los ejemplos, ¿cuál sería? Number one, it's 1 o'clock, right? Cabal, 1 o'clock, right? Number two, ¿cuál sería? It's 1:15 or it's 1:15. ¿Cuál opción sería? It's 1:15. It's 1:15. Quarter. All right, very good. Number three, it's 1:20 or it's 1:20. Son las dos cosas, pero quiero ver cómo lo puedo decir así en la hora clock. It's 1:15. Eso como suena en hora digital, right? Mm-hmm. Pero hora de clock, 1:15. It's quarter. Okay. It's 1:20, number three, or it's 1:20. It's 1:20, right? Number four, what time is it? It's 1:30. 1:30, or you can say 1:30. Sí, es más fácil decir 1:30, right? O escribirlo en hora digital. Mucho más fácil, sí. Pero se usan ambas. Number five. It's 1:40 or it's 2:40. It's 2:40. 1:40 is just the number, right? Simplemente el número te lo dice, 1:40. Number six, it's 1:45. It's 1:15. It's 1:15. 1:45. Okay, very good. Now, vocabulary. Cuando es la 12 de la tarde, we say in English, it's noon. It's noon. 12 p.m. 12 a.m. Midnight. Midnight. Okay. Es medianoche. Yes, midnight. Mm-hmm. Right? También usamos, ustedes saben, AM or PM, right? Para indicar día o mañana. AM or PM. Okay? Very good. So, les voy a dejar esto para que trabajen en grupo y lo puedan decir. Okay? Para que ustedes lo puedan decir. Una persona puede preguntar, what time is it? For example, pueden trabajar así de arriba para abajo, de izquierda hacia derecha, así la forma que escribimos. So, este sería number one,
Number two. All right, ya sé. So, number three, for example, what time is it? Number three. Sergio, what time is it? Number three. Lo puedes decir de ambas formas. Si quieres practicar, está bien. Puedes decirlo de ambas formas. Digital y clock time. It's 5:45. ¿Cuánto falta para la siguiente hora? It's a quarter to six. Mm-hmm. It's a quarter. Van a practicar bastante, sí. Está bueno, de eso se trata. Okay, very good. So les voy a dejar esta que está en la guía para que la puedan practicar, sí. Okay. Después de esta práctica aquí, como práctica, ¿sí? Después van a hacer el speaking exercise, que es el siguiente. ¿Ven este mapa? ¿Sí? Yo le voy a preguntar a otra persona. For example, no sé, Sergio, what time is it in? Y tengo que elegir una ciudad. What time is it in Moscow? What time is it in Moscow? 8:40 p.m. Or in hora de reloj? Clock time? It's a quarter. Faltan cuántos minutos para la siguiente hora? Adriana, tell me. It's a 20. Tell me, Andrea, no tengas pena. It's 20 to 9. Lo voy a escribir así para que veamos. It's 20 to 9. Okay. Después va otra persona. See, what time is it in Mexico? What time is it in, right? And you guys are going to answer. Okay. All right. So vamos a hacer esas dos actividades. See. ¿Sí? Y parar ahí porque después tengo otro. Ok, ya que estoy acá, les voy a dar esta lección de preposiciones. ¿Sí? Es bueno saber, perdón. Es bueno saber esto. Pueden ver aquí donde dice at, on, in. Ok. At, on, in. ¿Cómo uso at para una hora específica? At 6 o'clock. At lunchtime. At the weekend, at the end of the month, at Christmas. Normalmente cuando, por ejemplo, alguien te pregunta, what time is the meeting? ¿Va? Esa es una hora específica, ¿sí? La reunión. What time is the meeting? It's at 8 o'clock. Okay. Very good. On, también puede ser para días específicos. For example, on Tuesday, on April 1st, on weekdays. On, siempre es específico. Specific days. In puede ser un periodo de tiempo no específico. For example, si yo digo, I was born in May. Okay? I was born in May. ¿Sí? Pero May tiene ¿cuántos días? 30 días. ¿Sí? Entonces, no estoy hablando específicamente. Si estoy hablando en términos generales. I was born in May. Okay. Otro ejemplo. ¿En qué año naciste tú? I was born in 1982. Okay. I was born in 1982. ¿Por qué uso in? Porque 1982, ese año tuvo bastantes días. ¿Sí? Y no te estoy especificando cuál de esos días. Okay. So, right? Specific, right? On, también, specific.
Okay, and in general. Okay, questions? ¿Hasta ahí? All right, very good. So vamos a hacer las dos actividades que les mostré. Clock practice and then the speaking practice. Okay? All right, very good. Y después nos regresamos al tema del simple present. ¿Sí? Pero es importante eso del tiempo. All right. Let's go to groups. Pueden compartir pantalla. Ya les di permiso. No hay problema. Okay. Vamos a trabajar en grupos de tres. Okay. ¿Les cayó la invitación? ¿No? ¿Todavía no? No. Ok, perdón. Ahora sí. ¿Quién podrá? Bueno, voy a compartir la imagen. Hello, guys. No los escucho trabajando. What happened? No los escucho. La carga de la imagen, ahorita la que la quiero compartir y ahorita ya voy. Ahorita. No me carga. Excelente. Okay, number one, casi no te escuchamos, Javier. Perdón. No te escucho. ¿Aló? No se escucha nada. ¿No me escuchas? Sí. Ah, sorry, por eso yo voy a hablar y hablar y nada. Sí. Bueno, ahí está. El ejemplo es quarter past two. Esa es la uno, ¿verdad? Number. Number two. Sería. Sí. No, sería half past. Pero ahí sería, tiene que ir it. It's. Sería it's a half past. Okay. Number three. De dos. Sería it's a quarter to six. ¿Qué dijo el ejemplo? No. ¿Sí? Sería it's
A quarter to six. PM. Quarter to seven. Ah, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Quarter to six. Ok. Voy con la otra. Es it's 8 o'clock. O'clock. Next. Es el de la media hora, no tengo muy, no lo tengo muy claro todavía. ¿Cómo es que me dijo media? Half es, es half past. Half past es 30 minutos. Uh-huh. Half past. Half past. Uh-huh. Seven. It's 7:30. It's 4:15. No, es... It's 4:15. Ok. Ok, sí. ¿Sí va? A... correcto. O puede ser, it's 4:15. Four. Ah, correcto. Okay. ¿Cuál íbamos? Ok. La tercera de la dos. It's 4:30. No, it's 3. It's 3:30. Correcto. Ah, sí. La siguiente sería it's 4:15. Okay. O como era el otro que el digital también se puede decir o solo es igual, sería que sería it 15, no it 15:01 is quiero ver. Ese es el digital, el que te estoy diciendo. El ajá, el 15. Que me estás diciendo. Ajá. Suena, está viendo el de las 12, cuarto para la una, ¿verdad? Correcto. Ok. It's... No. El otro sería... ¿Sí? Ah, sí, sí. El otro sería... it's... 1:30. 12:30. La, it's, yo veo la 1. Son la 1 o las 12 ahí. En esa. No, son las la 12. 12:30. 12. Correcto. Okay. Sí. La siguiente. It's 4:45. It's 4:45. It's 4:45. Permitime. Yo a veces me confundo que una va primero en el otro, ¿no? No, well, ¿otra vez? Quiero ver. It's 4:01. Hoy sí se me escuchó. Medio. No, es que no. Is 4:30. It's uh-huh. 1:30. Uh-huh. What is it? It's 1:30. No, porque son las. Las 12. Las 12, no la 1. Ajá, 12:30. Ajá. O on clock,
On clock, creo que es. Sí, it no. It's not, it's not. Las 12 es no. Sería it's it is half. It's half. Past 12. It's half past 12. O 12 o middle. Me toca ver de la otra. Sí. It's a quarter to five. Quarter. Vaya, el otro a Sergio le toca. A usted, porque son dos. Grosero. Vaya, entonces ese sería. It's half past seven. ¿Cuánto? Sergio. Es que estaba notando cómo. ¿Cuál me toca? Le toca el la seis. Y vaya, puede ser it's 4:15 p.m. o a.m. a.m. o puede ser it's quarter past four. Así vea, teacher. It's a quarter past four. Allí está el verb to be. Allí está el verb to be, pero lo podemos contraer. It's. It's a quarter four past. It's a quarter past four. It's a quarter past four. Mm-hmm. Se me olvida eso. It's a quarter past four. It's a quarter past four. Bye. It's half past four. No. Ah. Sí, así es. Sí. Sí. It's half past four. Pass. Half past. Y bueno, de la otra yo, forma. Sería it's a quarter to one. No. O sí. Sí, ahí no veo bien el número, pero sí creo que está sobre el 1, la, ahorita, la pequeña. Ahorita te lo quito. Ahí. Ajá. Sí. It's a quarter to one. Sergio. Ahí sería... it's a 12:30 o puede ser, es que eso se me olvida, it's half past 12. Es que eso se me olvida, ¿eh? Ok, me toca a mí. ¿Todavía le falta? No. It's a quarter to five. Uh-huh. Ahí voy yo. Yo sería... It's a quarter
after 11. No, perdón, sería así, así. No, sería it's a quarter past 11. It's a quarter past 11. It's a quarter past 11. El otro sería it's a 5 o'clock o it's five, no. Hey, teacher, ¿y cómo sería? Porque ya es en punto. En el watch. Clock. O'clock. ¿No te acordás? No, pero... sí, en punto se dice o'clock. Sí, pero ajá, ahí sería it's five o'clock. Pero ¿y el otro modo? No, no hay otro modo. No, no hay otro modo, solo así. Sí, o sea, en hora digital la gente solo dice it's five. It's five. Como en español, o sea, dice son las cinco. O sea que ahí no existen formas. Solo es una. Cuando es en punto solo sí. Es una. Sí, solo es una. Puedes decir que solo existe una. No fue. Okay. Me toca. It's 9:15. It's 9:15. It's 9:15. Sí. ¿Se puede, teacher? Sí. 9:50. Ajá, 9:50 or en hora de clock time. 9:15 es 9:15. Ajá, pero en hora larga, es decir, en hora de reloj, ¿cómo se dice? No, no. It's a quarter to? It's a quarter past. I'm sorry. It's a quarter. It's a quarter past. It's quarter past. Ajá, y termino. It's alpha past night. O sea, night. It's a quarter past nine. It's a quarter past nine. It's okay. A past. Correct. Sí, it's a quarter to two. It's a quarter to two. Ya estuvo. No, me falta. Falta el suyo y el de Vero. Ajá. It's 11 p.m. La mía es it's alpha past 6. Half past. No digo que es cierto, se confunde eso. Ajá. It's alpha past 6. No, yeah. 7 sería ahí, ¿ve? No. No, porque es 6. Está en el 6. No ha llegado el 7 todavía. Ajá. It's all but 6. Vaya, terminamos esa. Ok. Ahora pueden ir a la... Para los otra. Países, vean. Uh-huh. Estoy en el mapa. Vaya. ¿Quién comienza? Vaya, ahí ese. Vaya. Hello, questions? Do you have any questions? No? Sí, ahorita estamos analizando, iniciando en esta actividad. Ok. It's 12:40 p.m. 12:40 p.m. Or 20,
Correct. After one. Y se podría decir no. también. No sería after, solo two. 12 solo 14. Two, ¿cómo? It's 12, se 14. Se podría decir ahí sí también. It's a 12 y 40. Mm. 12 y 40, no. No. 12, no. 12 before 40. No sé si eso quiere decir. Before. Ok. Sería entonces 40 before 12. Veinte para la una sería. Twenty-two one. Porque no se puede decir 12:40 así como 12:40. Repeat the question. Porque no se puede decir 12:40 o 20:40. Sí se puede. Ah, okay. Sí, en la hora digital. Es que yo había entendido que no. Ajá, es que yo pregunté y dijo que no. No, yo no dije eso. Se puede, yo les introducí al principio hora digital, ¿sí? Que es la que tenemos en los celulares, en la computadora, pero está la hora de reloj. Ambas formas. En la de reloj sería 22:01, la 12:40. Yes, 22:01. Right. Okay. Ambas se usan. What time is it in Bogotá? No. In Mexico City. Mexico City is. Sería. It's. Is. 11:40, ¿verdad? Sería. Eleven 401, se podría decir, no. No. 11:40. 11:40 or 22:12. 12. Ah, okay. Entonces sería is a 11:40 or 22:12. 20 a las 2. 22. Okay. 1:22:01. No, 20:12, si acepto. Okay, Ana, what time is it in Sydney? Is a 4:40 or 20:05? Okay. Doris, what time is it in Beijing? It's 1:20 a.m. No. Or 22:02? 22:02. Is a one
40. Ah, 40. Uh-huh. It's a 140. 140. Moises, what time is it in Tokyo? Tokyo. Is 2:40. Four. La otra forma. La otra forma sería ¿cómo sería 20 a la 22. Vale, y se la llevamos en orden. Va, yo digo la primera de Vancouver, luego Moy dice la de East Dijon. Y así, en ese orden. In Vancouver, Iris. A 9:20 a.m. Or, se me olvidó 20. No, 9:40 a.m. Or 20:20 to 10. To 10. In London is 5:40 or 5:40. Okay. Right. Is 2:10. Y la y lo otro sería como 50 a las treba. Uh-huh. Eso sí, no, 50 a las 3. 50. ¿Cómo sería? 50 to 3. ¿Cuánto falta para la siguiente hora? 50. No. Feisty. Sí, es que son las 2:10. Ah, entonces past. Past. 10 minutes. Past 2. It's half past 3. Okay, let me write here. Okay, so sería 10. 2:10, right? Esa es la hora, 2:10. Yeah. Okay. 2:10. 10 past 2. 2. 10 past 2. Or you can after 2. Or after. You can use the word after. Oh, what's 2? Mm-hmm. Okay. A. 4:40 past 8. Moscow. Or 8:40. Bien. 8:40. Bien. 8:40. Or 20. Ya terminamos, profe. Finished? Okay. Let me ask you a question, okay? Let's see. Yaritza, what time is it in London? Tú puedes, Yaritza. London. It's in 20:06. Yes, correct. Or hora digital?
Hora digital. 5:40. Yes, very good. Adriana, what time is it in Bogotá? What time is it in Bogotá? ¿Dónde está Bogotá? Quarter to one. Yes, very good. Yeah. Okay. Yes. And digital time? 12:14 p.m. 40 p.m. Yes, yes, very good. Okay, excellent, excellent, guys. All right, we're gonna go back now to the session. Ay, se salió la niña y me dejó a mí sola. No. It's all right, no tenga miedo. It's okay. Entonces, estamos aquí aprendiendo, lo está haciendo muy bien. Sí, ¿sí? ¿Ah? Lo entiendo, pero pronunciación siento que no me sale. Ah, pero eso ahorita no se preocupe, porque estamos aprendiendo, ¿sí? Prefiero que entienda el vocabulario y la gramática que la pronunciación ahorita. Sí, porque eso va a ir con el tiempo, ¿sí? Bye. Pero ya le entendí toda la clase. Excelente, excelente. All right. ¿Y el simple present? También. Sí. Vale, lo voy a presentar otra vez. Ok, very good. All right, so fui a todos los grupos, lo hicieron muy bien. Ok, excellent. Si hay preguntas, solo me dicen después de la attendance. Ok, Adriana, Isabel. Ana Beatriz. Present. Brenda Verónica. Present. Carlos Ernesto, Brian Alberto, hey, Carlos, no, it's not here. Dora Alicia. Present. Fernando Daniel. Guillermo Antonio. Present. José Moisés. Present. Kelly Maritza. Present. Okay, Karen Alexander. Moisés Adalberto. Present. Raúl Abdiel. Present. Ronald Emerson. Sergio Rodrigo. Present. Okay. Walter Samuel. Present. Yaritza Beatriz. Present. Yesenia Beatriz Rivera. Present. Yolanda Hernández and Zoila Esmeralda. Okay, ¿qué pasó? Perdimos muchas personas. Necesito a Walter en la próxima, por favor, prendan la cámara. Okay, preguntas sobre el time. Okay, questions about the time. Okay. All right. Very good. Let's go now to the simple present. Let's review the positive and the negative statements. Right. So, recuerden que hemos visto positivo, negativo, y vimos preguntas también, right? In a simple present, right? También vimos frequency adverbs, lo cual vamos a practicar ahora también. Okay. All right. Simple present. Affirmative. I keep track of the financial accounts. For example, you know the policies and regulations. We advertise the company. We help companies against financial loss, okay? Now look, este vocabulario que está en el libro es bastante de negocio, ¿sí? Y yo voy a regresar allí, voy a repasar ese vocabulario con ustedes. Pero lo que nos da el libro es mucha práctica. No nos da mucha práctica como la que estamos haciendo acá. Ok. So, affirmative. Simplemente uso el sujeto y el sujeto. Y
uso el verbo normal, ¿sí? Nosotros hicimos, lo presentamos con las actividades diarias, right? For example, I get up, right? What time do you get up? I get up at 5 a.m., right? I get up at 5 a.m., okay? All right. Para hacer una oración en negativo, necesito que do or don't, okay? So I say, I don't eat breakfast at 5 a.m., okay? I don't eat breakfast at 5 a.m., okay? Recuerden si estamos usando he or she, ¿qué necesito hacer? Necesito agregarle la S al verbo. He eats breakfast at 8 a.m. Si estoy hablando de he, she, it, necesito agregar esa S. Ahora, si estoy hablando de he, she, it, pero en forma negativa, ¿qué necesito hacer? He doesn't eat breakfast at 8 a.m. Okay? Very good. ¿Preguntas ahí? ¿Todos estamos claros ahí en cómo usar el simple present? ¿Positivo y negativo? ¿Questions? Okay. En el he, en positivo, no es necesario agregarle do, sino que de una vez va el verbo. Sí. Does solamente aplica en negativo y preguntas. Okay. Okay. All right, very good. So hay tres reglas. ¿Cuál es la primera regla del simple present? Les dije que habían tres. We add S or ES in third person. All right? He, she, and it. So le vamos a agregar la S o ES. Esa es la primera regla. Number two, doesn't, right? Que es la forma negativa, yo lo voy a escribir de forma larga. Does not, cuando lo uso, he, she, it. He, it. Okay. La regla número tres es para preguntas. Does es para he, she, it. Okay. Questions, right? Para preguntas. Okay. All right, very good. So let's look at this vocabulary, right? Un poquito de vocabulario de negocio. I keep track of the financial records. Keep track es que yo estoy como regulando o estoy manteniendo récords de eso. I keep track of the financial account. Okay. La cuenta financiera. I keep track of the financial account. Ese es mi trabajo, ¿sí? All right. Another sentence. You know the policies and regulations. Okay. Policies and regulations. Políticas y, por decir, políticas y regulaciones, ¿sí? We advertise the company. Advertise es como promover, right? Como en marketing. We advertise the company. We help companies against financial loss. Help. We help companies against. Against, la palabra significa en contra. We help companies against financial loss. Okay. Financial loss. Pérdida financiera. We help companies against financial loss. Okay. Hablando de algo que yo no hago o si otra persona no hace. I don't keep track of the financial records. En positivo, ¿sí? ¿Qué le agregamos? Simplemente le agregamos don't. You don't know the policies and regulations. We don't advertise the company. They don't help companies against financial loss. Right? Todos estos tienen do en forma junto con el not, do not, or don't. Okay. All right.
Ahora vamos a ver en tercera persona. He, she, and it, right? She makes many phone calls. She carries boxes into the trunk. Cindy sends reports to other companies. It helps workers be on time. My boss talks about the new rules. Okay? Very good. Todas estas están en tercera persona, so necesito la S, right? Todos estos verbos tienen la S. Makes, carries, sends, helps, talks. Okay? Now, negative. Doesn't. She doesn't make many phone calls. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy doesn't send reports to other companies. It doesn't help workers be on time. My boss doesn't talk about the new rules. Okay. So, lo que quiero ahora es que ustedes practiquen el negativo y positivo. So, vamos a hacer esta actividad. Affirmative statements, negative statements, right? Positivo y negativo. Yo les he dado uno. Ustedes me tienen que dar el otro. Okay? For example, number one, they work in grupo Q. Negative. ¿Cuál sería el negativo? They don't work. They don't work. Okay. Very good. Ahí está. ¿Sí? All right. So ustedes tienen que llenar el otro tense. Okay. Yo le doy uno, ustedes dan el otro. Okay. All right. So vamos a hacer esa actividad, pues vamos a hacer activity number two. La número dos. Okay. This one is the frequency adverbs. Okay. Always. Significa siempre, usually, usualmente, normally, normalmente, generalmente. Often es como con frecuencia, ¿sí? Como decir frecuentemente. Sometimes, algunas veces, sometimes, occasionally, ocasionalmente, seldom es casi como decir casi nunca o raramente. And never, never 0%, ¿ok? So, hay una práctica aquí donde ustedes tienen que llenar el... Ahí está el frequency adverb, ¿sí? Aquí está. Y ya les está dando el verbo. Les está dando un frequency adverb y un verbo. Ustedes tienen que ponerlo en orden. ¿Ok? All right. Recuerden que les dije, ¿dónde va el frequency adverb? Después del sujeto. Sí, en algunos casos puede ir después del sujeto, ¿sí? Ok. Now look. Aquí hay dos ejemplos. Daniel always passes his exam. Okay. Ahora, pero cuando usas el verb to be, puede cambiar la orden. He is always happy. Okay. Aquí está el uso del verb to be. ¿Sí? So va después del verb to be. Okay. All right, so. Van a hacer esa actividad número dos, sí, también, que es una práctica, sí, usando el frequency adverb, usando el simple present en positivo y negativo. Y cuando lleguen acá, es simplemente para que ustedes lo pongan en práctica. ¿Ok? En grupo pueden preguntar, do you drink coffee at work? Tienen que contestar con frequency adverbs. ¿Ok? Right? For example, let's see, un voluntario. Todos tienen la cámara encendida. Apagada. Ok, Moises, tú tienes la cámara encendida por eso. Do you drink coffee at work? Yes, I do. I drink coffee at work. Yes, very good. Perfecto. Pero ahora tú le vas a agregar a esa oración un frequency adverb. Ok. ¿Con qué frecuencia? Yes, I do. Uh-huh. Yes, I do. Sería, ah, pues no, que sería la realidad. No, I don't. No, bueno, no, la pregunta es, do you drink coffee at work? No, sería, no, I don't. Ok. So, entonces puedes usar uno de estos. Si nunca tomas café. No, always. No. No, te está confundiendo. Me está yendo a 100%. De never. Cero, subiste a 100%. Sí. Al revés. Never. Es decir, ¿tomas o no tomas? Never. Never. Okay. I never drink coffee. Okay.
Now, very good. Ahí está. I never drink coffee at work. I never drink coffee. Ahora, si él siempre toma, entonces you can say, I always drink coffee at work, right? O tal vez una vez en cuando. I occasionally drink coffee at work. Okay? Okay. Very good. Tienen que usar estos, los frequency adverbs, okay? So, ahí hay preguntas donde ustedes pueden discutir y aplicar eso, ¿sí? Okay. Very good. Very good. Vamos hasta allí. Les voy a dar, para que terminen las dos actividades estas, les voy a dar 15 minutos, ¿sí? Y después vamos a ir siguiendo poco a poco y yo les voy a ir explicando, ¿okay? 15 minutos, ¿sí? All right, very good. Questions? Hello, Adriana. ¿Te cayó la invitación para ir a grupo? Vaya, comencé. Aquí sería check email. No. Esto sería afirmativo y la seríamos negativa. They do not work in grupo Q. Repeat. They don't. Mm-hmm. Voy. Correct. They don't. Mm-hmm. Correct. They don't. Work in grupo. Correct. Mm-hmm. Ay, no, yo la puse. They don't work in grupo. Bye. Hoy sería acá la afirmativa. She checked emails. She checked emails. Okay. Así, ¿verdad? Hey. Sí. Okay. Vaya, hoy va acá. Sería de meet in the morning. Okay. Tienen que reducir un poquito el ruido, el trasfondo. No sé si alguien simplemente mejor se pone en mute. Sí. Gracias. Sí, porque no se le escucha nada. ¿Cómo se pronuncia customer? Customer. 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 They call the customer in the morning. The customer in the morning. Vaya, aquí sería. We don't exercise in the afternoon. After
Okay. Sería I go to the movies. Uy, ¿qué pasó? Sí. Okay, aquí sería she doesn't come at 6 p.m. Get home 6 p.m. ¿Qué sería? We advertise in the internet. Banco. Y ahí sería dos en también, ¿verdad? Sí. No. No sería el 12 después de has. No sé, estoy confundido. Dice el banco no tiene manos. Money branch office. The dozen banks. Sí, así va, ¿verdad, Tisha? No, el banco es una cosa. Ajá. So, cuando es una cosa, es lo mismo. It. Es lo mismo. Ajá. Que it, right? So, ajá. Sería. Entonces. Ajá, el dos, el dozen iría después de bank. The bank doesn't. Ajá. Uh-huh. The bank doesn't. Ajá. Es que estamos hablando acá. Están hablando siempre en tercera persona, no persona, ajá, sino tercera cosa. Tercera cosa. Entonces, aquí, así, ¿verdad? The bank doesn't have many branches. Uh-huh. Mm, sí, solo que con una E. Does. Uh-huh. Recuerden que does es con E. Si ven los ejemplos ahí arriba. Uh-huh. Es con D-O-E. 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 Ay, yo lo voy. Acá. Lo mismo. Ya no sé. Acá. No, pero no se preocupe, si quieren dejarlo así, pero con tal que ustedes sepan cómo se escribe. Ay, ¿qué estoy diciendo? Ahí está. Ahí está. ¿Cómo puedo borrar solo una cosita? No, ya no puedo. No, no puede. Usando Zoom, los controles de Zoom son un poco difíciles. No, sí, no, no vas a poder. Y para quitar el borrador le doy otra vez, ¿verdad? Sí, para que tenés que abrir los controles otra vez y después ahí. Ay, ya no, no se va el borrador. So, tenés que abrir los controles. Ajá, y, ya y lo hay, tengo. Y hay una parte que dice como text, que es una línea. Creo que está la parte volver de volver a poner text. Ajá, exacto. Mr. Urbina. No sé. Por reports. ¿Así está bien? Mr. Urbina. No, ahí le falta
Vale, estoy viendo una cosa, que en affirmative statements, ¿sí? En positivos, affirmative statements, ajá, no le están agregando la S al verbo en tercera persona. Acá, por ejemplo, chase. Sí, porque estamos hablando de ella. Ajá. Es cierto. We are. Sí, así es. No, pero en el. Solo en she. En la It's en la dos. He. Ajá. No. He, she, it's. Ajá. Ajá. Ahí tienen en que agregarle esa. La S, ¿sí? Acá nos falta. Okay. La S, sí, al verbo. Y en la. No, en esa no, porque aquí ya está en la negativa. ¿Qué es eso? Y ahora no se mueve. Teacher, y en esa, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, en la siete, de Children Home of at the 6 p.m. No debería llevar la S. ¿En negativo? No. Negativo, ¿no? No, allá en la que está en la afirmativa. Yo ya les estoy dando la afirmativa. Tiene S. She gets home at 6 p.m. Ya tiene S. Ah, sí, pero... sí, ya la tiene. Sería we. We don't send in. Y en esta la teníamos mal porque le agregué la S, ¿verdad? Esta era sin S. Ok. Ajá, y la de arriba. Vale. ¿Cómo lo quito? Con el cuadrado. Ya lo voy a borrar. Vale. Los adverbios de frecuencia. Vaya, acá sería our teacher, Mr. Tom, never listen. Sería never. Así. Never is all. Nunca. Mr. John, nunca. Lecciones. ¿Pero aquí le hace falta el be o solo el never? No, ahí le falta el verb to be. Ajá. Mr. Jones is never late for lessons. Ajá, porque antes de la frecuencia, no, antes de esta palabra, la respuesta. Ok, entonces sería así. Así. Aquí ya está el. Sería el Austin. Y aquí también va a ir el. Esto, sí.
Sí. Porque dice I. Quita, dale clic en otro lado para que pueda ver. La. Ajá, la oración. Okay. No puedo ver la oración ahorita. Vale, voy a ver el mío. Uh-huh. Dice, I blank my bedroom uh-huh. at the weekend. Uh-huh. I, es que después, uh-huh. si ustedes ven en el cuadro verde, hay dos ejemplos. Uh-huh. Este, número dos, es el primer ejemplo. La orden es según el primer ejemplo. El de Daniel. Uh-huh. Correcto, correcto. ¿Qué tenés ahí? Tenés sujeto, sujeto, adverb and verb. Esa misma orden tienen que seguir ustedes ahí. En la número dos. Entonces solo sería así. No, no están siguiendo la orden. Ahí les están dando un verbo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice allí arriba? Dice sujeto, adverb y verbo principal, main verb. Uh-huh. Ustedes tienen que seguir esa misma orden. Ahí. Ok. Pero sería. Es que el sujeto ya está aquí. Exacto. Uh-huh. Sería Austin Clean. ¿Así? Ahí está, ahí está. Ese es correcto. Uh-huh. I often clean my bedroom at the weekend. My bedroom at the weekend. Uh-huh. Uh-huh. Ok, aquí es lo mismo. Uh-huh. Aquí sería hardy. Hardy, ¿verdad? Uh-huh. Hardy. Ever, 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 o oh, ever. Uh-huh. No me fijé. Dice ay, no ever. Fijé. Hardly okay. ever. Ajá, hardly ever. A ver. Help, dice, ¿verdad? Help. Así. Help. My witch. My homework. Ajá. Y aquí sería. So. So many time. Ay. Sería so many. Entonces, B. ¿Así? I sometimes. No. Allí tienen que usar el verb to be. Ese número cuatro es según el segundo, el ejemplo con el verb to be. Aunque tenga acá la I. La I. Sí. Ahí sí, ya me confundí. ¿Por qué? Ok. Let me, quiero anotar aquí. Ok. Ven aquí. Ajá. Este dice sujeto. Después ajá. viene el verb to be. Y después ajá. viene el adverb. Esa ajá. misma orden tiene que seguir aquí. I. Ajá. Después viene el verb to be. Y después I, el adverb. No. O sea que es así. Aquí sí sería I am. Yes. So, así como estaba poniendo en el otro ejemplo, ¿verdad? I ¿y por qué? Porque en el 2 no se cumple eso, teacher. ¿El qué? El uso del verb I to am. Be. I am. Uh-huh. Acá, acá. Porque uh-huh. no es necesario. ¿Por qué? No, no. Uh-huh. De hecho, sí, en la número 2, sí, tú tienes un verbo después del sujeto, solamente que no es el verb to be. Ajá. Es que ahí. No, en el no, el, ya te entendí tu pregunta. En la acá, número dos, ajá. el número dos, este ajá. va según este ejemplo. Este va según este orden. Ajá, ahí es donde me dice, porque digamos aquí tenemos igual al sujeto, igual que acá y acá. Sí, uh-huh. sí, de hecho, ambos y... empiezan con el sujeto. So, eso ajá. No, ambos empiezan con el sujeto. Ajá. Pero fíjense en la orden. Aquí tengo sujeto, igual acá, sujeto. Aquí tengo sujeto. Adverb. Aquí tengo adverb. Verbo principal, main verb. Aquí tengo verbo principal. Por eso les dije, esta es según este ejemplo. Okay.
esta, la misma, la respuesta les está ayudando porque les está dando aquí el verb to be. Entonces, ya que me está dando el verb to be, entonces voy a usar esta orden. Sujeto, verb to be y adverb. ¿Okay? Entonces aquí, sujeto, verb to be, adverb. Okay. Creo que ya entendí. Solo existen esas dos opciones, ¿sí? A ver, se lo voy a poner fácil. Cada vez que ustedes vean B, ahí está B, ahí está B. Cada vez que vean B, right? Necesita el sujeto. Casi siempre va a ser este, según este ejemplo. Okay. Van a seguir esa orden. Okay. O sea, cada vez que encontremos el be sería el ejemplo de he is a well happy. Uh-huh. Sí, va, porque va sujeto uno. Be más adverbio. Ay, que quise el be, que choca soy. Que choca soy. Uh-huh. Aquí está el be. Es que no le habíamos encontrado la lógica. Ajá, aquí está el be. Está el be. Para mí ese be este era adverbio. Como, para mí ese be era como una opción que podíamos poner, uh-huh, o never o be. Uh-huh. Pero no, uh-huh, es un indicador que pertenece a una o a la otra. A un orden. Okay. Uh-huh. Okay. Sí. Okay. Entonces, ya aprendieron que el verb to be se puede usar con, los frequency adverbs, estos que estamos viendo, uh-huh, se pueden usar con el verb to be o en simple present, como uh-huh, el primer ejemplo. Exacto. Okay, vamos a regresar a sesión. Voy a hablar de esto para que, por si alguien tiene preguntas. Gracias, Tucho. Gracias. Okay, hello. Let's go ahead and check, right? Let's see how you did. Okay. Affirmative statements, and then you have to change it, right? ¿Alguien tiene preguntas sobre esto? Right? For example, they work in grupo Q. Negative, they don't work in grupo Q. Right? Aquí me está dando el negativo. She doesn't check emails. El positivo sería? She do. No, no uso do en positivo. She checks. She checks emails. Faltó la S entonces en la otra. No falta la S porque ya tiene el verbo auxiliar does. No necesita. Ya no se pone S. Okay. No se pone. No. They meet in the morning. They meet in the morning. Ahora quiero decir lo mismo pero negativo. They don't meet in the morning. Very good. Esta sería en positivo. They don't call the customers in the morning. They call the customer. They call the customer. They call. Okay. We exercise in the afternoon. We don't exercise in the afternoon. Okay. Ahí está, ¿ver? This one, I don't go to the movies. I go to the movies. I go to the movies. I go to the movies. She gets home at 6 p.m. She doesn't get home at 6 p.m. Ahí se le quita la S. Sí. ¿En cuál? En el verbo.
get home. Sí, sí, porque no necesita la S porque tenés el auxiliar, does. Ok. We don't advertise in the internet. We advertise in the internet. The bank has many branch offices. The bank doesn't have many branch offices. Esa está un poquito más difícil porque tienen que entender esto. Tienen que entender que has es un verbo. El verbo. Y aquí en la... déjame ver. Quiero... Aquí está en tercera persona. Sí. Hay una modificación en el verbo. ¿Sí? Has. Pero acá tengo que usar have. En su estado normal. Porque ya tengo does. Ok. All right, aquí estoy hablando en tercera persona. Mr. Urbina doesn't talk to reporters. Positive. Mr. Urbina talks. Aquí tienen que poner la S. Talks to reporters. Okay. All right. We send emails. We don't send emails. Okay, very good. So, aquí hay dos ejemplos de cómo usar los frequency adverbs. ¿Eh? Nada es nuevo porque ya vieron el verb to be y el simple present. Right? So, el primer ejemplo es con el simple present. Daniel always passes his exam. Es como cuando yo le pregunté a Moisés, que le pregunté, do you drink coffee at work? He says, I never drink coffee at work. Okay. Él está usando el primer ejemplo, el simple present. Después hay otro ejemplo que es el con el verb to be. Okay. He is always happy. Okay. Lo mismo puedo decir, he is always late to class. Okay. Lo mismo. So este sería el ejemplo número dos con el verb to be. Okay. Si ven, ambos empiezan con el sujeto, ¿sí? Pero el número uno va, la orden es sujeto, adverb y verbo principal. La número dos sería sujeto, verb to be y adverb. La orden es diferente, ¿sí? Okay. Otra forma de entenderlo es que en este, en el número dos, ejemplo número dos, estoy describiendo cómo se siente la persona o una parte del carácter de la persona. He's always happy. He is always late. Okay. All right. So let's do some examples. Our teacher, Mr. Jones, is never late for his lessons. Okay. Solo la voy a leer. Si tienen preguntas, me dicen. Number two. I often clean my bedroom at the weekend. Number three, my brother hardly ever helps me with my work. Tengo que agregarle una S, ¿sí? Helps me. Number four, I am sometimes bored in the math lessons. Number five, we rarely watch football on TV. Number six, you and Tony never play computer games with me. Number seven, you are usually at the sports center on Sunday. Okay. Number eight, the school bus always arrives at the 8:30. Okay, questions? All right. ¿Llegaron hasta aquí? Do you drink coffee? Right? So, le voy a dar más tiempo, ¿sí? No tenemos que terminar la guía inmediatamente ahora. La podemos también trabajar para mañana. Answer the following question using the frequency adverbs. Do you drink coffee at work? Quiero que respondan con los frequency adverbs, ¿sí? Tienen que responder con esto. Do you check your emails at work?
pueden decir, yes, I do. I always check my emails at work. ¿Sí? ¿Vieron eso? Primero dice, respondí la pregunta, yes, I do. Y di más información. Hablando en positivo. Okay. So, pueden responder, yes, I do. I always check my emails at work. O simplemente pueden responder en positivo, I always check my emails at work. Okay. Do you exercise in the morning? Do you watch TV in the evenings? Do you go to the beach on the weekends? Okay. Very good. So, pueden, ahorita que vamos a ir a grupos otra vez, solo 10 minutos, terminen esta sección. Okay. Hagan la conversación, súper importante que ustedes, no se quede solo en gramática, que ustedes lo puedan hablar, ¿sí? Que no se quede solo en gramática. Okay. Let's go do that activity. Yo creo que con eso terminamos. Y podemos continuar esta guía, ¿verdad? Mañana tenía otras actividades, pero está bien. Y quiero que pues, ustedes vayan a ritmo que puedan, ¿sí? Está bien. Okay, let's go to groups. 10 minutes and then we finish that activity. Hello, Adriana, ¿te acuerdas con quién estabas? Con Abdiel y Yaritza. Okay. ¿Dónde está Abdiel? Solo... Ah, okay, ya vi. El que le pide ayuda cada rato. Está bien, no hay problema. Okay, en la sala 4, y ahorita te pongo ahí. Okay. Pregúnteme. Si en la 1 el verbo cambiara. No, pero le hicimos. Sí, lo dejamos bien, pero. No, pero... la 1 tiene que usar is. ¿O cómo? Yes. Mr. Joe. It's never late. It's never. Ah, okay. Mm-hmm. Esa era entonces. Oh. Bueno, vamos con lo que toca. Vaya. Comparta ahí, Yarit. No, me volví a salir otra vez. ¿Qué pasó? ¿No quieres hablar? All right, very good. Ahora que todos pueden contestar. Las preguntas. Las preguntas abajo. Mm. All right. Very good. Yaritza, do you drink coffee at work? I often drink coffee at work. Raul, do you drink, do you drink coffee at work? Yes, I do drink coffee with sugar. Okay. Very good. Pero no estás usando frequency ever. Always, sometimes, never. Yes, I do. Always. I always drink coffee without sugar. Very good, excellent. Sin azúcar, ¿verdad? O no sugar. Without es sin. Without sugar. Mm-hmm. Adriana se salió. Okay, continue. Do you check your emails at work, Yaritza? I never check my emails at work. Okay. Abdiel, do you check your emails at work? Yes, I do. I usually do emails at work. I usually, what? Se te olvidó el verbo. I usually check emails at work. Now, si ustedes ven, ahí hay un posesivo. ¿Cuál es el posesivo en la pregunta? Do you check your emails at work? Check. No, ese es el verbo. Verbo principal. Sería el posesivo. Your. Yes. Ese lo tienes que cambiar ahora cuando tú digas tu pregunta. Posesivo, my. My.
Entonces sería, yes, I do. Check my emails at, yes, I do. I always check my emails at, okay. Mm-hmm. Sí, sujeto, después viene el frequency adverb, después viene el verbo. Okay. Very good. Yaritza, do you exercise in the morning? I occasionally exercise in the morning. Okay. All right. Great, great. All right, ahí vayan. Si pueden, hagan preguntas propias. All right. Pregúntele otra actividad. Okay. Right? Okay. Very good. Yaritza. Yes, drink coffee at work. Sí, sería, always I drink coffee at work. No. I always drink. I always drink. Ah, okay. Primero el sujeto, después el adverb. Okay. I always drink. Mm-hmm. Coffee at work. Correct. Walter, do you go to the beach on the weekends? No. I don't. Sería I. No. Sería I never. Never I go to the beach on the weekend. No, I never go. Yes. Sería I never go to the beach on the weekend. Okay. A ver, a Jesse le voy a hacer una pregunta. Vamos a ver. Do you exercise in the morning? Quiero ver. Sometimes exercise in the mornings. Walter, do you watch TV in the evenings? Always do you watch TV in the evening? Sorry. I always watch. Ajá, a lot. Bueno, que ser, hoy sería ocasionalmente. I occasionally watch TV. In the evening. Es que el trabajo nos consume. Vamos a ver. Podemos hacer otro. Ana, do you check your emails at the work? At work, perdón. I sometimes check my emails at work. Okay. Okay, now, lo que pueden hacer después es sus propias preguntas. Ask about different activities. Podría ser, you walk to work. Uh-huh. ¿O te vas caminando? No, no. Si ustedes ven estas preguntas, son sí o no. Do you? Tienen que empezar con do you. Do you work? Sería en este caso, do you want to work? Yo estoy preguntando sobre rutinas, ¿sí? Sí. Do you watch movies? Do you cook dinner? ¿Se acuerdan el vocabulario? Okay. ¿Se acuerdan? El cuadrito con las figuras. Mm. Usen esas para preguntar. Y la persona va a responder como ustedes están haciendo ahorita con los frequency. Okay, podría ser. Do you take a nap? Mm-hmm.
Do you take a nap? In the evening? In the evening? Do you listen to music? Podría ser otra vez. Do you listen to music? Yeah. Okay. Walter, do you visit your friends? In the beach on the weekends. On the weekends. On the weekends. Okay, now. Traten de hacer sus propias preguntas. Recuerden el vocabulario que les mandé con las figuras y las actividades. ¿Sí? Puedo preguntarle a alguien, por ejemplo, do you cook dinner? Do you watch TV in the evenings? Do you listen to music on the weekend? ¿Sí? Y ahí lo mismo, ¿sí? Recuerden las actividades, diferentes, las figuritas. Sí, sí, sí. Okay, Jolie, do you play soccer? Jolie, se salió. Sí. Pues Guillermo, do you play soccer? Yes, I do. I always on the weekends. Okay. Guillermo, do you listen to music? I usually in the music. No, I usually listen to music. Usually listen in the music. Okay. Jolie, do you go to the movies? To the movies. I sometimes go to the movie. Do you visit friends? For me? Sí, yes. I occasionally visit friends. Vero, do you like dance? I always dance. Guillermo, do you play soccer on Sunday? No, I don't. I never play soccer Sunday. Guillermo, do you study English? Yes, I do. I always study English. Okay. Jolie, do you take a shower? I always take a shower. Okay.
Okay, very, very good, guys. Ya vamos a regresar a la sesión. Okay. ¿Algunas preguntas? Okay. Questions? Questions? All right. No, teacher. Okay. Ok, very good. ¿Cómo se sintieron en la parte comunicativa? The questions. ¿Alguien tiene una pregunta? All right. En esa parte necesitaban actividades, necesitaban vocabulario, ¿sí? Para hacer sus propias preguntas. ¿Sí? Si terminaron la actividad está bien, pero después podían hacer sus propias preguntas, ¿sí? Allí necesitan el vocabulario. Necesito necesito ver las, ¿te acuerdan las actividades? ¿Verdad? Ese es un vocabulario que pueden usar. Las actividades que les mandé, creo que en una guía. Hay actividades y también actividades que hago cuando estoy en tiempo libre. Do you visit your friends? Do you go to the movies? Do you cook dinner? Do you watch TV? Do you read book? Ahí están, ¿sí? Ya tienen to you, pero ahora tienen que agregar el vocabulario, ¿sí? Ok. ¿Preguntas? ¿Questions? All right. Let's do attendance and then we will... Esta misma lección, este mismo tema, lo vamos a continuar mañana, ¿sí? Les dije que toda esta semana iba a ser el simple present. All right. Adriana Isabel. Ana Beatriz. Present. Brenda Verónica. Present. Brian Alberto. Carlos Ernesto. Dora Alicia. Present. Fernando Daniel. Okay. Guillermo Antonio. José Moisés. Present. Kelly Maritza. Present. Okay, Karina Alexander, Moisés Adalberto. Present. Raúl Lapiel. Present. Rano Emerson. Sergio Rodrigo. Present. Walter Samuel. Present. Yaritza Beatriz. Present. Yesenia Beatriz. Present. Yolanda Hernández. Present. And Soyla Esmeralda. Okay, very good. Questions? All right, si se puede quedar ahora, Kelly Maritza. Okay, solo le voy a robar 10 minutos. And then that's it, okay? All right, guys, thank you very much. I'll see you tomorrow then, okay? Bye. Goodbye, teacher. Bye. See you tomorrow. Bye. Good night. Bye. Bye. Hi. Okay, hello, Kelly. Hello. Hello, ¿cómo le puedo ayudar en algún tema? El simple present, el tema de las horas que vimos ahora. Bueno, el de las horas me costó un poquito. Cuando tenía que decir, por ejemplo, las 12:40. Ok. Pero en el ejemplo que dio, que era, por ejemplo, usted dio un ejemplo de las 7:35, y decía, is 25 to 8. Ahí sí me confundí un poquito, me costaba.
Okay, aquí está, no sé si puedes ver mi pantalla. Right, sí. So por ejemplo, si la aguja larga va a estar aquí y la mano pequeña, ajá, puede que esté por aquí, va indicándolas. No, pero no, ahí no. Más como hacia las seis, como casi llegando a las seis. Okay. So, uh-huh. Oh, ¿qué hora es esa? Sería las 5:35. Ajá. Right? Ajá. 5:35. Ajá. ¿Y la otra? ¿Cómo sería la larga? La forma larga. Entonces, ¿cuántos? Ya estás en la parte de two, right? Ya ajá. Estás al lado de two. Entonces vas a usar two. Lo primero es el verb to be, right? It's, right? Uh-huh. Vamos a usar siempre it's. Uh-huh. Y después tienes que decir el número de dónde está la aguja larga. It's 25. 25. 2. 2. Uh-huh. 6. Ahí está. Ok, entonces aquí ocupó esto que dice 25. Si está acá, 22. Quart, uh-huh. 2. 10, 2. Si es 50, ¿verdad? Mm. Y este sí, porque ajá. Y este five, ¿tú por qué es five? Porque faltan 5 minutos para llegar a la próxima hora. Ah. Vas de 25 hacia abajo. Ajá. Vas de 25 y vas contando hacia abajo. ¿Por qué? Porque te estás aproximando a la siguiente hora. Ajá. Y yo le dije, ajá, ahí me confundí porque yo, bueno, por el reloj usted va aumentando, ¿verdad? Entonces uh-huh. Por eso. Aquí voy disminuyendo para ir diciendo como 10, 5, uh-huh. 20, así. Uh-huh, porque voy llegando a la próxima hora. Uh-huh. Y cuando, y también, digamos, cuando yo le uso, eran las 12:30, uh-huh. Ahí sí no puedo decir o'clock, solo justo cuando son las 12. Mm, correct. Si está en 30 minutos la aguja, tienes que usar estas palabras. Half past. Ajá. Y la otra pregunta de eso también que me costaba, que el chico decía como, o sea, eran las 9:40, pero decía si se podía decir como 40 minutos después. No, no, no se puede. No se puede. No, ajá. Ya cuando pasas 30, ya usas, te estás el aproximando tú. A la próxima. Esto, hora. Voy usando estas letras. Uh-huh. Estas de 5, 10. 20. Mm-hmm. Correct, correct. Es la forma correcta. Si alguien me dice, uh-huh. It's 40 minutes past 5, yo le voy a entender, pero uh-huh. No es la forma correcta porque me estoy aproximando a la próxima hora. Esta es la forma correcta de decirlo. Uh-huh. Uh-huh. O sea que, ¿y si son las 12:20? ¿Cómo dice? Entonces estás acá. Sería la, uh-huh. la aguja chiquita está acá y la otra está acá. Ajá. Sería is 20 past 12. Yes. No. Yes. Sí. Correct. Mm-hmm. It's 20 past 12. Correct. 20 past 12. Mm-hmm. Correct. Uh-huh. No necesariamente. Por ejemplo, yo decía 12:15. Tendría que decir is 4 past 12. Sí. Así. Es que ambas formas están correctas. Ah, ok. La forma digital sería simplemente los números. 12:15. Uh-huh. Pero no siempre es así. Alguien te puede dar la hora de esta forma. Va a decir, it's 12:15. 12. Ajá, pasada la 2. Uh-huh. Ok. Y de ahí lo que explicó del at, on y in. El at no lo entendí bien cuando dijo 6 o'clock. Ajá. At 6 o'clock. Ajá. Uh-huh. Para dar una hora específica, yo digo at. ¿A qué hora empieza la clase? At 8 o'clock. Uh-huh. What time is the class? At 8 o'clock.
Y cuando dice Tristman, ¿cómo podría ser? ¿Cuál? Tristman. No, Tristman, siempre. ¿Cómo lo podría usar? At Christmas. Estoy hablando de una... Christmas es un día específico en el año. Ajá. Christmas, ¿verdad? Es el 25, entonces, el 25 de diciembre. Entonces, for example, I'm going to open my presents. Voy a abrir mis regalos at Christmas. También puedo usar on, no solamente, ¿sí? Porque si ves, on también es para un día específico. Perdón, aquí está. Ajá. ¿Tú estás ahí? O sea, si voy a decir Saturday, tengo que decir on. Sunday on. Yes. Y weekend on, aunque esté hablando de un fin de semana. Sí, por ejemplo, I exercise. ¿Cuándo haces ejercicio? Digamos que haces ejercicio... On Sunday. So, now, no tienes que usar el artículo Sunday. The. Ese que es el. Ah, solo no. on Sunday. Mm-hmm. On Sunday. On Sunday. Para todos los días de semana, el on, entonces. Mm-hmm. Y cuando se puso abril, once, ¿qué significa? Bueno, sí sé que todos los meses se refiere, ¿verdad? Y abril. Mm-hmm. In es bien general, right? Mm-hmm. So example, if I say I was born, yo nací in April. I was born in April. Okay. ¿Y por qué aquí está poniendo in April y arriba es on April? No, porque aquí hay un día específico de abril. El primero de abril, sí. O sea que si yo le agrego, digamos, el 5 abril, es on. Yes. Mm-hmm. Porque es un día específico. Mm-hmm. Ese sí no lo había entendido. Mm-hmm. Si solo me refiero al mes, es in. Mm-hmm. Correct. Entonces, si es un día específico, okay. For example, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? To 5 August. August. Perdón. Okay. So voy a usar on. My birthday is on August 5. Right, pero si simplemente digo August. Solo estoy diciendo que en agosto nada más. Mm-hmm. My birthday is in August. Okay. Y de ahí, digamos, en el segundo ejemplo sería my birthday is in August in 2016. Ajá. Así tú. No. Ahí no todavía puede... sí. No. Para decir el año. My birthday is in August, pero es que tú no naciste en el 2016, ¿sí? Sí, pero digamos ejemplo. No, entonces no podemos para usar. Para seguir. Ahí tenés que usar un pasado. My birthday was on. Ahí depende. Si yo quiero dar el día específico, voy a usar on. Si quiero dar simplemente el mes, voy a usar in. Si quiere dar la fecha completa, digamos. Tengo que usar on, porque es un día específico. On, ajá. My birthday was on. August 5th. Te voy a explicar por qué. Porque cuando usamos números, se llaman números ordinales, ¿sí? Es decir, first, right? Second, third. Y ya después de estos tres, todos tienen TH. Fourth, fifth, sixth, etc. O sea que cuando yo tengo que poner esa fecha, le tengo que agregar TH. Sí, ajá. Es cuando tú dices en español, yo nací.
el primero de agosto. No decís yo nací 1 de agosto o 1 de agosto. No, decís primero de agosto. Es lo mismo en el inglés. Estos son los números ordinales en orden. Cuando tú quieras dar números en orden. First, second, third, fourth, fifth, sixth. Y de ahí en adelante todos van con TH. Sí. Ok. Ok, now, cuando llegues a 21, vas a tener que usar esta orden otra vez. 21st, 22nd, 23rd. Igual o sea cuando llegues a 31, vas a tener que usar todos esta. Todos los que terminan en 1, 2 y 3, va a ese orden. Sí, sí. La única excepción es el 11 y el 12. Eso simplemente uso TH. Siempre esos tienen una excepción, ¿verdad? Sí, no sé por qué están así como aislados, uh-huh, ellos dos. Uh-huh. No siguen un patrón. No siguen un patrón. Ok. Uh-huh. Yo creo que... Ok, ¿alguna otra pregunta? Antes de cerrar. No, esas eran las inquietudes de esta clase. Ok. Gracias. Ok, bueno, tú tienes el canal de YouTube, ¿verdad? Donde tú puedes ver los videos otra vez. Sí, okay. Sí, sí. Ahí está, ¿verdad? Cualquier duda, tú puedes ver el video y tú puedes preguntar en clases, ¿sí? Okay. Okay. Very good, Kelly. Okay. See you tomorrow. Bye. Have a good night. Tomorrow. Good night. Bye.